preparar la cena de Navidad con los poetahuevos. Una deliciosa sopa de huevo, un maravilloso bacalao, unos ricos romeritos y un pavo al tequila. Para la sopa, échele unos huevos en un rico caldo. El bacalao necesita reposar un par de días. ¡Oh, qué rica cena! ¡Qué rica cena! Simplemente póngale una copa de tequila al pavo, métalo al horno y diga, ¡salud por este maravilloso banquete! ¡Salud! La sopa de huevo, por lo general, con tequila no queda tan rica, aunque a veces sí. Los meroritos, los torremitos, los romeritos, esos ni me gustan, además se ven bien feos. Para cocinar simplemente échele huevos a la sopa, a toda la cena. ¡Oh, qué rico el cena! ¡Qué rica la cena! Y para el guacalao, pues eso no importa, de cualquier manera se sala. Póngale 3 copas de tequila al pavo. Bebas usted otras 2. Y luego, vuélvale a poner otras 3 copitas al pavo. Bebas usted otras 2. Luego, ponga el horno, caliéntelo a máximo. Usted tome otras 2. Luego, métalo al horno. Luego, eche otras 2 copitas. Y diga salud. ¡Salud! ¿Por qué sopa de huevos? A mí me tocan un familiar y yo me cae que les parto de cascarón. ¡Escuádrate, chango! ¡Vaya, diabloso! ¡Escuádrate! ¿Por qué siempre hay que cenar guajalao? ¿Por qué no las enchiladas verdes a refugiarle? Luego saque el horno del pavo. Recoge el pavo del piso y metas en el horno. ¡Eche otras 3 copitas de tequila! ¡Salud! ¡Salud! Yo perdí una prima que se murió porque la hicieron en sopa. ¡Mi prima! Lo se nota un poquito de sal porque vas el asado, ¿eh? ¿Y su pavo? ¿Dónde quedó? Pavito, 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 pavito. ¡Santa, no me quiere! Porque yo me he pedido regalos y no me trae ni madre. Los morreritos son pietitos.